Levanten su mano derecha. I want you all to raise up your right hand. Cuando decimos en Costa Rica, fulano de tal es mi mano derecha, ya pueden bajarla, gracias. We have an expression, we say so and so is my right hand man, my right hand woman. ¿Qué queremos decir cuando alguien es mi mano derecha? What do we mean when we say that? Es la persona de confianza, es un asistente, es alguien que puedo confiar. It's a trusted assistant, someone you know you can count on. Un empresario diría eso de alguien que maneja la empresa cuando él está de viaje o ella está de viaje, ¿verdad? A business manager might say this about the person who is left in charge when the manager is away. Ahora una pregunta controversial y a ver qué respuestas me dan. Now I have a more thorny question for you. I want to see what you have to say. ¿Quién fue la mano derecha de Jorge Luis Pinto en este último mes? Who was Jorge Luis Pinto's right-hand man or woman this past month? Keylor Navas, dice alguien por ahí. Someone said it was Keylor Navas. Luis Gabelo Conejo también. Luis Gabelo. Ah, el preparador físico. The physical trainer of the team. ¿Cómo? Un sociólogo, ¿ok? A sociologist working with the team. Hay diferentes, ajá. Dios, okay, bien. God, out of the mouths of babes. ¿Verdad? Hay diferentes opiniones sobre quién fue el apoyo principal de este entrenador, por ejemplo. There are different opinions about who was the main source of support, the main assistant for the trainer of the Costa Rican team. Ahora una pregunta menos controversial. I have a less controversial question for you. ¿Quién es la mano derecha de Batman? Who is Batman's right-hand man? Y, ¿verdad? Siempre hay personas que tienen una mano derecha, una persona que los apoya. There are people who have a right-hand person, someone who's always there to support them. En Costa Rica estrenamos gobierno en los últimos meses y hubo una controversia con respecto al ministro de la presidencia porque era un obispo luterano y a ver si se daba permiso y así. Here in Costa Rica we have a new government administration that started just a few months ago and there was a big to-do about the chief of staff, the president's new chief of staff who's an ordained minister and so there was a lot of question as to whether this was the person who could be trusted as the right-hand man. Pero en algunos periódicos decía la mano derecha del presidente, por lo menos con asuntos locales, es esta persona. And some of the newspapers used the expression, this is the president's right-hand man, at least for certain matters. Y yo busqué el origen, ¿de dónde viene esto? De la mano derecha de alguien, esa expresión. I got wondering where this expression came from, this right-hand person. Y algunos dicen, bueno, en tiempos donde se peleaba con espadas y con cuchillos, la gente, como la mayoría de las personas, somos diestros, entonces la persona a tu derecha es la que te puede proteger más. So some people say, well, it goes back to the days when there was sword fighting and knife fighting because most people are right-handed and you fight with your right hand, so the person on your right side is the one that can protect you. Pero también encontré en internet controversias y la gente decía, no, es que esto viene de la Biblia. But this wasn't all that clear either because on the internet I also found arguments about by people saying, no, this came from the Bible. Y yo creo que sí. Frankly, I believe that. ¿En qué lugares de la Biblia habla de alguien de la mano derecha? Where in the Bible do we see expressions about a right hand? ¿Cómo? Okay, exacto. Entonces Juan y Jacobo, ellos estaban peleando a ver quién iba a estar a la derecha y a la izquierda del Señor cuando él estaba en su reino. John and James were arguing about who would be at the right hand of Jesus when he entered his kingdom. En términos de hoy sería quién va a ser el ministro de la presidencia y el de Hacienda o algo así, ¿verdad? Today we could say who would be the chief of staff and who will be the minister of finance. Entonces ahí de ahí viene. También vemos Israel llamó a su segundo hijo con Raquel. ¿Cómo lo llamó? There was another one, Israel, when he had his second son with Rachel. What did he say about his son? Se llamaba José, the first, el segundo, one was, first one was Joseph. Benjamín, ¿qué significa Benjamín? El hijo de mi mano derecha, de mi diestra. Yes, the second son was called Benjamin, the child of my right hand. Entonces, ¿verdad? Ahí hay
la mano derecha de la persona y ese nombre significa esto. So it's the right hand of the person, and the name means that, Benjamin. ¿Algún otro lugar que piensen en la Biblia donde habla de la mano derecha? Where else do we see reference to a right hand in the Bible? Tu diestra me ha sostenido, dice el salmista. The psalmist said, "You have sustained me with your righteous right hand." ¿Verdad? Entonces Dios nos sostiene con su mano derecha, su mano fuerte. Es una metáfora de la fuerza de Dios que nos sostiene. So it says that God sustains us; He holds us up with His right hand as a sign of His strength. Okay, hay un salmo, el Salmo 110:1, que dice que Jesús está a la diestra o a la derecha del Padre. Dice así: "Así dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies." Yes, in Psalm 110 it says that Jesus is at the right hand of God. It says at the beginning of Psalm 110, "The Lord says to my Lord, sit at my right hand until I make your enemies a footstool for your feet." Y por cierto, esta es la cita del Antiguo Testamento más citado en el Nuevo Testamento. And by the way, of all the quotations from the Old Testament that are cited in the New Testament, this one comes up the most frequently. El Salmo 110, esta parte está citado en muchos lugares. This verse from Psalm 110 is quoted all over the New Testament. Les leo una en Hebreos 1, dice: "Después de haber, hablando de Jesús, después de haber llevado a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas." 1:3. Hebrews 1:3 says this. After he had provided purification for sins, he sat down at the right hand of the majesty in heaven. Entonces Jesús, después de proveer, llevar a cabo la purificación de los pecados, entonces se sentó a la derecha de Dios Padre. So it says that after Jesus had provided purification from all sin, then he sat down at the right hand of the Father. ¿Dónde proveyó Jesús la purificación de los pecados? Where was it that Jesus provided purification from sins? En la cruz, y Dios lo confirmó al resucitarlo de los muertos, ¿verdad? Ese fue la obra primaria de Jesús. On the cruz, and God confirmed that when he raised him from the dead. That was the primary work of Jesus on the cross. Y yo tengo una pregunta que quiero que pienses un momentito. So I have a question for you that I want you to think about. Si tú tienes a alguien que es tu mano derecha, ¿tú quieres que esté sentado? If you have someone who is your right-hand person, do you want that person to be sitting down on the job? Pregunta, entonces, ¿por qué Jesús se sentó? So why was it that Jesus sat down? Efectivamente está reinando a la par de Dios. Eso. Yes, because he's reigning. He's reigning next to the Father. ¿Qué más? What else? Porque consumado fue. Ajá, porque Jesús terminó su obra. Because it is finished. Because Jesus finished his work. Lo estuvimos cantando hoy en la mañana. Tu sangre es suficiente para mí. This morning when we were singing, we said, "Your blood is sufficient for me." Ya una sola vez el Cordero de Dios dio su sangre en la cruz y ya no más se necesita porque Él pagó por los pecados de todos. The Lamb of God gave His blood on the cross. He did it once and that was enough. It's done. It was enough for everyone. Entonces Jesús se sentó porque ya su obra primaria terminó. So Jesus sat down because His main work was done. Pero hay otra razón que yo quiero que exploremos. ¿Por qué se sentó? But there's another reason why Jesus sat down, and I want us to delve into that. Porque Él envió al Consolador a trabajar, el Espíritu Santo, ¿correcto? Because He sent the Comforter to work among us, the Holy Spirit. ¿Y el Consolador trabaja a través de quién? And who does the Comforter work through?
Todos levanten la mano derecha otra vez. Raise your right hand. El Espíritu Santo trabaja a través de nosotros. The Holy Spirit works through you and me. Y aunque, ¿verdad? Estoy exagerando un poquito la razón por la que Jesús se sentó, pero sí nos da la idea de que Jesús se sentó porque nos delegó la misión a nosotros. And I may be overstating a little bit the reason why Jesus sat down, but really part of the reason was because he delegated the work to us. Él pagó, murió en la cruz, a los tres días resucitó, estuvo entre sus discípulos y mostrándose resucitado por 40 días y ascendió al cielo. He died on the cross, he rose from the dead, he spent time among the disciples, and then he ascended to heaven. Y lo último que dijo antes de ascender al cielo fue, nos entregó la misión que él había empezado a nosotros. And the last thing he said, the last thing he did before going to heaven was that this work that he had begun, he turned it over to us. Quiero invitarles a abrir sus Biblias en Marcos 16. Go with me to Mark 16 in your Bibles. Si no traes Biblias, aquí tenemos un buen número de Biblia para que puedas seguir. Vamos a leer varios versículos. And if you didn't bring a Bible, we have a stack of them over here in English and Spanish. We're going to look at a number of verses. En Marcos 16, en todos los evangelios se ve lo que llamamos la gran comisión, donde él nos comisiona y nos entrega la obra a nosotros. All of the gospels tell us the story of the great commission, the commission which was when Jesus turned the work over to us. Tal vez la más famosa es Mateo 28, pero hoy vamos a ver la de Marcos. Matthew 28 is the best known, but today we're going to look at the one in Mark. Marcos 16:14 dice, por último se apareció Jesús a los 11 mientras comían. Los reprendió por su falta de fe y por su obstinación en no creerles a los que los habían visto resucitado. Mark 16, verse 14. Later Jesus appeared to the 11 as they were eating. He rebuked them for their lack of faith and their stubborn refusal to believe those who had seen him before he had risen. Y les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. After he had risen, it says, and he said to them, go into all the world and preach the good news to all creation. Vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. Again, he said to them, go into all the world and preach the good news to all creation. Y ese encargo se los dio a los 11, pero nos lo dio a nosotros también. He gave those instructions to his disciples, but he also gave them to us. Y después explica un poquito más, dice, el que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. And then he goes on and says, whoever believes and is baptized will be saved, but whoever does not believe will be condemned. Aquí Jesús habla de una condena. Here Jesus talks about a condemnation. Y mucho, muy poco se habla de esto en la calle. And frankly, you don't hear much about this out in the street. Hay una condena para aquellos que no creen. There is condemnation for those who do not believe. Y nuestro encargo y el deseo de Dios es predicar estas buenas nuevas a todos en el mundo para que pocos sean condenados. And our instructions, what God has asked us to do, is to go out and share this news so that few will be condemned. Y es llevar las buenas nuevas y llevar a la gente a creer y a ser bautizado. So it's take this good news and lead people to belief and to baptism. El bautismo en sí no salva. Baptism per se does not bring salvation. Pero el bautismo es un Dios nos pide a todos los que creamos en él que nos bauticemos. But God does ask his believers to be baptized. Y entonces un verdadero creyente va a buscar bautizarse para proclamar al mundo quién es su Señor. So a sincere believer will want to be baptized and then to be able to proclaim to the world who his or her Lord is. Y lo digo porque en poco más de un mes vamos a tener una
una celebración de bautismos aquí. And I'm saying this because we'll be having a baptism ceremony here in another month or so. Una vez al año nos gusta tener una celebración de bautismos, las personas que quieran proclamar quién es su Señor. About once a year we like to hold a baptism to give people the opportunity to be baptized and to proclaim who their Lord is. El bautismo es una señal externa de una fe interna. Baptism is an outward sign of an inward faith. Y después sigo leyendo, dice, estas señales acompañarán a los que creen. It goes on to say, and these signs will accompany those who believe. Y después dice una frase que dice, en mi nombre. And it says, in my name. En mi nombre. In my name. Digan eso, en mi nombre. Say that with me, in my name. Eso es Jesús autorizándonos a hacer cosas en nombre de Él. Here Jesus is authorizing us to do things on His behalf, in His name. En la legislación costarricense lo llamamos un poder generalísimo. We call it a general power of attorney in legalese. ¿Verdad? Es hacer algo en nombre de una persona que te dio un poder generalísimo. It means doing something on behalf of a person who gave you power of attorney. Entonces imagínense, Jesús pagó el precio por la purificación de pecados y nos dejó un poder generalísimo y está sentado. So God, Jesus paid the price of sins and then he gave us a general power of attorney and then he went and sat down. Y a ti y a mí nos toca continuar la acción que él empezó. So our task is to continue on with the work that he began. Y usar el nombre de Jesús y en el nombre de Jesús ejecutar una serie de cosas. And use Jesus' name. Do a number of things in his name. Y aquí tiene listado cuatro de ellas. And there are four of them listed here. Entonces dice, estas señales acompañarán a los que creen. En mi nombre expulsarán demonios. It says, and these signs will accompany those who believe. In my name, they will drive out demons. En mi nombre hablarán en nuevas lenguas. In my name they will speak in new tongues. En mi nombre tomarán en sus manos serpientes y cuando beban algo venenoso no les hará daño alguno. In my name they will pick up snakes with their hands and when they drink deadly poison it will not hurt them at all. Y en mi nombre pondrán las manos sobre los enfermos y estos recobrarán la salud. In my name, they will place their hands on sick people and they will get well. Ahí está listando cuatro cosas que podemos hacer en el nombre de Jesús. There are four things that we can do in Jesus' name. Expulsar demonios. Drive out demons. Esto lo hemos hablado en pocas semanas atrás. We talked about this just a few weeks ago. Pero muchas veces cuando Jesús estaba ministrando a personas, él echaba fuera demonios que estaban afectándolas. Very often when Jesus ministered to people, he cast out demons that were hurting these people. Y se echan fuera en el nombre y con la autoridad de Jesús. He cast them out in the name and under the authority of Jesus. El segundo que menciona, hablarán en nuevas lenguas. The second one is they will speak in new tongues. Esto es uno de los muchos dones espirituales que están en la Biblia. This is one of the many spiritual gifts that we see in the Bible. Y es tal vez el más sencillo de ellos porque no involucra a otras personas. And it's probably about the simplest one because it doesn't involve other people. Cuando yo doy una palabra profética a alguien, estoy involucrando a alguien. Hay una responsabilidad de lo que yo le diga a esa persona. If I use the gift of prophecy, if I give a prophetic word to somebody else, there's another person involved. I'm saying what I feel God is saying to that person. Pero el don de lenguas es el más simple porque es el Espíritu Santo y yo, nada más. The gift of tongues is simpler because it's just between the Holy Spirit and me. Y puedo practicar y aprender y disfrutar y edificar mi corazón, como dice la palabra. I can practice, I can learn, I can enjoy, I can edify my own heart, as the word says. Sin afectar y tener la responsabilidad de otras personas. Without affecting anyone else or being responsible for anyone. Y creo yo que Jesús nos autorizó y nos está diciendo eso por una razón. And I think God, Jesus authorized us and is telling us this for a very clear reason. Tercero dice, en mi nombre tomarán en sus manos serpientes y cuando beban algo venenoso no les hará daño alguno. The next one is, in my name they will pick up snakes with their hands and when they drink deadly poison it will not hurt them at all.
Esto habla de protección de Dios. So this speaks to us of God's protection. ¿Se acuerdan cuando Pablo estaba en la isla de Malta y preparando una fogata, una serpiente lo mordió? Remember when Paul was on the island of Malta and he was preparing a bonfire, a fire, and a snake bit him. Nada le pasó. Nothing happened to him. Protección de Dios. He was protected by God. Dios da su protección a los que están sirviéndole a él. God gives his protection to those who are serving him. Y por último, pondrán en mi nombre pondrán las manos sobre los enfermos y estos recobrarán la salud. Finally, in my name they will place their hands on sick people and they will get well. La sanidad de Dios nos la delegó a nosotros ministrar el reino de Dios de esa manera. This is God's healing and he delegated us to minister God's healing and God's kingdom in this way. Y de eso hemos hablado los últimos tres meses aquí en la iglesia. We've been talking about that here at church for the past three months. Y todavía en la parte de atrás de sus materiales está un pequeño modelo de oración de cómo ministrar sanidad a otros. And in the back of your materials there is a brief prayer about how you can minister healing to others. Entonces pregunto, ¿a quién le delegó estas cosas? So let me ask, to whom did he delegate these things? Y todos los de la iglesia levanten su mano derecha. Right hands up, please. Okay. Sigo leyendo, dice, después de hablar con ellos, el Señor Jesús fue llevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios. It goes on to say, after the Lord Jesus had spoken to them, he was taken up into heaven. And he sat at the right hand of God. Y los discípulos salieron y predicaron por todas partes. Y el Señor los ayudaba en la obra y confirmaba su palabra con las señales que la acompañaban. Then the disciples went out and preached everywhere. And the Lord worked with them and confirmed his word by the signs that accompanied it. Y las señales y los milagros acompañaban a quienes estaban siendo la obra de Jesús en el nombre de Jesús. So the signs and miracles accompanied those who were doing Jesus' work and ministering in his name. Entonces Jesús te dio a ti y me dio a mí una misión, ir y hacer discípulos. So God, Jesus gave you and me a mission, which is to go and make disciples. Digan eso, ir y hacer discípulos. Say that, go and make disciples. Y voy a hacer una pregunta incómoda para mí y a lo mejor incómoda para algunos de ustedes. So I'm going to ask a question that makes me uncomfortable and it may make some of you uncomfortable as well. ¿En qué forma estás activamente cumpliendo esa misión? What are you doing? How are you actively carrying out this mission? No necesito respuestas, necesito you don't need que to pienses. Tell me. Just think about it. Pero si esta es la misión que Jesús nos encargó, uno de los riesgos es que vivamos la vida con esto como un hobby. If this is a mission that God gave us, we run the risk of living out our lives as if this were a hobby. Algo que hacemos de vez en cuando, discipulamos o mandamos, hacemos misiones. It's something we do from time to time. We disciple somebody or we do a mission trip. Pero esto es la gran comisión. But this is the Great Commission. Y tus manos ahora son las manos de Jesús aquí en la tierra. And now your hands are Jesus' hands here on earth. Tus pies son los pies de Jesús aquí en la tierra. Your feet, those are his feet here on earth. Tu boca es la boca de Jesús aquí en la tierra. Your mouth, that's Jesus' mouth here on earth. Porque él actúa con sus manos a través de las tuyas. Because he acts with his hands through your hands. Él va donde tus pies van. He goes wherever your feet take you. Y él, la palabra de Dios, fluye donde tú abras la boca y digas las palabras de Dios, dices las palabras de Dios. And God speaks when you open your mouth and you speak out God's word. Pero esa es la misión. That's the mission. ¿Cómo, de qué forma estás activamente cumpliendo esa misión? So how are you actively carrying out this mission? Y el resto de esta mañana que tengo dos invitados que quiero
que pasen uno y después el otro. And for the rest of the morning service, we have two guests that I'm going to invite to come and share with us. Y quiero primero invitar a Andrea Rodríguez. First, I want to ask Andrea Rodríguez. Andrea está preparándose para ir a un país de misionera. She is preparing to go out as a missionary to another country. Y una manera en que nosotros apoyamos y podemos participar en la misión de Dios es enviando. One way that we are able to take part in God's mission is by sending. Y ella, si bien es cierto que va a ir, pero está invitándonos a nosotros a ser de los que la enviamos. She herself will be going out, but she's inviting us to take part in being the ones who send her. Entonces, Andrea, pasa adelante y cuéntanos tu proyecto. Tell us about your project, Andrea. Buenos días. ¿Sí? ¿No? Buenos días. Normalmente sueno un 30% menos nasal, pero me enfermé ayer, entonces, perdón. Usually I sound about 30% less nasal, but I've got a cold. Mi nombre es Andrea Rodríguez. I am Andrea Rodríguez. Yo soy psicóloga de profesión. I'm a psychologist by profession. Y soy una rescatada del Señor. And I am redeemed of the Lord. Soy soltera. I'm single. Y Dios, por alguna razón loca, puso una pasión en mi corazón por los musulmanes. And for some crazy reason, God took my heart and he placed in it a passion for the Muslims. Y creo eso fuertemente porque a mí no me pasa, por lo menos no a mí, no sé a ustedes si son tan buenos cristianos. I'm saying this because at least I don't know about the rest of you who are such good Christians, but at least in my case, yo no veo a una persona y la amo automáticamente sin saber el nombre. Pero eso me pasa con los musulmanes y no lo puedo entender. Mucha gente me pregunta, ¿cuál es su llamado? Y yo tengo como, no estoy muy segura en cómo contestar eso. Y es por dos cosas. La primera, como claramente lo acaba de explicar el pastor, yo no creo en un llamado a Andrea particular con sus dones específicos. Yo creo que Dios nos invita a todos a ser parte de su plan. Y creo que es muy cómodo como cristianos decir, ay, el que tiene el llamado misionero. Pero realmente en la Biblia no se ve que Dios dijo, usted, no se ve a Jesús haciendo eso. Él le dice a todos, vayan y hagan discípulos. Y yo no soy de esas locas que creen que todo el mundo se tiene que ir de Costa Rica. Sí, de Costa Rica. Para alcanzar el mundo. Hay mucha necesidad en Costa Rica también. Pero sí soy de las que creo que todos tenemos que estar involucrados en el proceso. Tenemos que ir, tenemos que orar, tenemos que dar, y yo siempre agrego, tenemos que movilizar. En alguna de esas casillas, siempre nosotros podemos encajar. Tal vez ustedes no están en una posición de ir, maybe you're not in a position to go out. Pero pueden dar o pueden orar. But you can pray and you can give. Y entonces eso es a lo que los quiero invitar. Yo particularmente,
That's what I want to invite you to do. I personally estoy siendo parte de un equipo. I am part of a team que sale en enero. We'll be leaving in January. Por 3 años. For 3 years. Es muy buena traductora. She's such a good translator. Okay, vamos a trabajar la organización con la que voy. The organization that I'm going to work with. Se llama Sirvientes en Cooperación, Servant Partners. It's called Serving Partners. Y lo que se enfoca es en trabajar con pobreza urbana. The idea is to work with urban poverty. Ese es su llamado, ¿verdad? Porque quieren atender el llamado de Dios a llevar las buenas nuevas y el llamado de Dios a servir y amar a los pobres. And that's what they feel is God's call for them. God calls us to go and he calls us to work with the poor, to minister to the poor. Entonces, como organización, tenemos 6 valores fundamentales. The organization has 6 basic values. Servicio. Service. Hacer discípulos. Making disciples. Encarnación. Incarnation. Justicia. Justice or righteousness. Transformación. Transformation. Y gozo. And joy. Los 2 que quiero resaltar. The 2 that I particularly want to emphasize. Son encarnación y gozo. Incarnation and joy. Encarnación, mucha gente me dice, ¿cómo son budistas? ¿Qué es eso? People say incarnation, what are you, a Buddhist? Encarnación nos referimos, así como Jesús vino y tomó nuestros cuerpos, pasó nuestras tentaciones, vivió en nuestra manera. Jesus was born, he born in the flesh, he lived the way we live, he experienced the things we experience. Es precisamente lo que creemos que debemos hacer, ser uno más en la cultura que estamos tratando de alcanzar. Vivir como ellos, comer como ellos, vestirnos como ellos, hablar como ellos. And that's what we believe. We go to be just one more in the culture that we go into, to eat the way they do, live the way they do, be the way they are. Y en medio de todo eso, tener gozo. And in the midst of all that, to have joy. Al ser un país musulmán cerrado. This is a Muslim country. It's a closed country. Eso implica que ellos no tienen Biblia, ni puedo llegar yo con la Biblia a decir quién quiere ser del nuevo grupo de, no se puede. I can't show up waving a Bible and say who wants to join my new Bible club. Como cristiana, soltera, mujer. I'm a Christian, I'm a woman, I'm single. Tengo todas las de perder. So I have everything against me. Y sé con total claridad. And I know, and about this I am absolutely certain. Que no puedo hacer absolutamente nada. That there is nothing whatsoever that I can do. Si no es porque el Señor verdaderamente hace a través de mí. Unless God does it through me. Entonces, vamos a salir en enero. Vamos a estar 2 años en Mauritania. We'll be going in January, we'll be in Mauritania for 2 years. 6 meses al puro inicio vamos a estar en Senegal aprendiendo francés. First we're going for 6 months to Senegal to study French. Y vamos a Senegal porque queda justo a la par de Mauritania y tiene una cultura similar. And we're studying French in Senegal because it's right on, it shares a border with Mauritania and the culture is similar. Y es más barato. It's also cheaper there. Y después de ahí vamos a trabajar con los directores del Medio Oriente que están en Francia. And then after that we'll be working with the directors of the Mideast region which is in France. Y de ahí entonces nos vamos a Mauritania 2 años. And then we'll have 2 years left to go to Mauritania. La forma en que Sirvientes en Cooperación trabaja. Serving Partners work in the following way. Es a través de un centro comunitario. There's a community center. Que da clases de inglés, de computación o cualquier proyecto que usted quiera desarrollar. That they set up, and in this community center they give computer classes or English classes or anything else that you want to offer. Nuevamente, como no es un país abierto, no es una opción, voy a dar estudios bíblicos. Again, this is a closed country, so we can't offer as one of the things the community center will do, Bible classes. Pero podemos estratégicamente dar clases de inglés y enseñar el Injil, que es el Nuevo Testamento. But we can certainly teach English classes, and as part of our English classes we can
teach about the New Testament, the Injil. En el 2008 yo tuve la oportunidad de estar en Mauritania. I was in Mauritania already. I went in 2008. Por 3 meses y medio. I was there for 3.5 months. Y muchos de mis estudiantes me preguntaban, ¿de dónde sacó esta historia tan buena? And my students would say, where did you get this story? It's a great story. Y yo les decía, ¿cómo? El Corán dice que usted tiene que leer el Injil, ¿no lo ha leído? And I would say, what do you mean? The Quran says that you should read the Injil. Haven't you read it? Entonces son pequeñas espinitas y puertas que al final Dios usa de alguna forma. So these are just little prods, little doors, and God uses them in one way or another. Yo quiero con todo mi corazón pedirles que oren, ¿verdad? Porque no quiero caminar ni un solo paso en mi voluntad y mis planes y lo que quiero hacer. I don't want to take a single step in my own strength or doing the things that I want to do. Desde antes de ser cristiana, ever since before I became a Christian, yo quería ser misionera. I wanted to be a missionary. Probablemente iba a ser misionera de zapatos, que era lo único que conocía bien. Maybe a missionary of shoes, that's what I really knew about. Pero Dios me rescata y me enseña, y entonces toda esta pasión por culturas, idiomas y gente y ser relacional empezó a tener sentido. But God redeemed me and he taught me and he put in my life different people, different missionaries, and suddenly everything began to fall into place. Entonces quiero vivir una vida que haga discípulos. I want to live a life that will make disciples. Pero aquí o allá o a donde sea que Dios me quiera, en cada momento de mi vida. Here, there, wherever God wants to put me, at different times of my life. Se están abriendo puertas claras para irme. Right now, estoy caminando hacia eso. Right now, very clear doors are opening up for me to go, and that's where I'm headed. Pero entonces mi petición hoy sería, oren cada vez que se acuerden de mí, para que verdaderamente sea el Señor el que mueva las piezas. What I'm asking for you today is this: whenever I cross your mind, pray about me, pray for me, that God will show me what I'm to do all the time. Y oren para que Dios les enseñe a ustedes, a cada uno de ustedes, cuál es su papel en su plan. And also pray that God will show you, each one of you, what your role is in his plan. Creo que tenemos un Dios tan maravilloso que Él no nos necesita. We have a great God. He doesn't really need us. Dios, simplemente por su misericordia, nos permite ser socios de Él. Only by his great mercy does he allow us to work in partnership with him. Pero hay un versículo que me encanta. There's a verse that I love. Habacuc 2:14 dice, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren al mar. Habakkuk 2:14, for the earth will be filled with the knowledge of the glory of the Lord, as the waters cover the sea. No está diciendo, si ustedes me ayudan, ¿verdad?, la tierra va a ser llena de la gloria de Dios. It doesn't say, if you do your job right, then the earth will be filled with the glory of God. Pero podemos ser parte de esto. But we can be part of it. Entonces, porfa, hagan su parte. So do your part. Y oren para que Dios me ayude también a hacer la mía. And pray that God will help me do my part. Muchas gracias. Ahora al final vamos a orar por ella y el proyecto que ella está haciendo. At the end of the service we'll be praying for her and for her project. Y de veras que se ocupa valentía reorganizar la vida y ir dedicar 4 años a eso, un año recaudando, otro año yendo, y después quién sabe qué va a pasar, ¿verdad? Takes a lot of courage, it really does, to reorganize your life this way, to take 4 years, set them aside, 1 year to raise money, 1 year to get ready, no one knows what God will be doing. Y todos podemos participar en misiones así, y debemos hacerlo. We can all take part in missions this way, and we should do it. Pero también hay misiones aquí en el país. There are also missions right here in Costa Rica. También hacer discípulos es algo que sucede aquí nomás. Making disciples is something that's happening all around us. Hacer discípulos está sucediendo
abajo con nuestros niños. Making disciples is happening right downstairs with our children. Hacer discípulos va a empezar a hacer en el grupo de crecimiento que empieza en 3 semanas para niños. Making disciples is something that we'll be starting up with our new children's growth group in 3 weeks. Generación D. Generation D. Hacer discípulos sucede en nuestros propios hogares. Making disciples happens right at home. Y quiero invitar a Aarón que va a pasar y él nos va a hablar de cómo en Liberty Christian Academy ellos están haciendo discípulos también. I want to invite Aaron to come forward and he's going to tell us how in Liberty Christian Academy they are also making disciples. Liberty Christian Academy es la escuela que tenemos aquí en la iglesia. That's the school that we have here in the church. Y sin lugar a dudas es la misión más grande que tenemos como iglesia. And there is no doubt about the fact that this is the largest mission we have as a church. En esfuerzo, en dinero, en cantidad de horas, hombre y mujer de oración, definitivamente esta escuela es importante para nosotros. In terms of money, of energy, of the amount of man and woman hours in prayer and in dedication, there is no question that this is our largest ministry. Y todos ustedes que regularmente dan ofrendas aquí están ofrendando a este ministerio. All of you who give your offerings regularly to this church indirectly are supporting the ministry. Pero es bueno que sepamos directamente de la cabeza qué es lo que Dios está haciendo. And it's good for us to learn directly from the horse's mouth what God is doing. Right. Good morning. It's been a wonderful pleasure to be a part of LCA for many years, and more specifically as the director of LCA during this last year. Para mí ha sido una maravilla ser parte del trabajo de Dios en estos últimos años y este año también como director de la escuela. Really briefly, I'd like to share just a little bit of what God's been doing in the last year and share a little bit of what we're going to be seeing. Quiero hablar brevemente de lo que Dios ha estado haciendo en este último año y de las cosas que vamos a estar viendo pronto. Above you're going to see something that we've been working on, and right there in the middle you're going to see that it says go and make disciples. That's the mission of the church. Aquí están viendo ir y hacer discípulos. Esa es misión de la iglesia. And as Paul's saying, it's we believe it's all of our mission. Y como dice Paul, nosotros consideramos que esta es la misión de todos. The expression of the way that we do it, but our calling with all of the subjects we have to teach and all the assemblies we have to do, our principal calling is to go and make disciples. Hacemos muchas cosas, hacemos asambleas, enseñamos cursos, diferentes materias, pero por encima de todo eso nuestro llamado es hacer discípulos. So I'd like to just briefly read. This is the church has worked out, and you can see in your bulletins the theme of the church, and this is the expression of LCA that you'll see up here. It says, you can't quite see the first line in English, but it says, LCA encourages the development of a relationship with God in a Christ-centered environment of academic excellence, equipping leaders motivated by God's love to serve the world. Si se fijan en el boletín, encuentran la misión de la iglesia, pues la escuela también tiene una misión y está proyectada en la pantalla. Somos un centro educativo que fomenta una relación con Dios en un ambiente cristocéntrico de excelencia académica, equipando líderes para servir con el amor de Dios al mundo. I'm so thankful for Andrea sharing just a moment ago. Y estoy muy agradecido por todo lo que compartió Andrea hace unos momentos. And I couldn't agree more that I think we should all be supporting missions both in the country and outside. Y no podría estar más de acuerdo con lo que ella dice, de que todos debemos estar apoyando o participando en misiones tanto aquí como en el extranjero. Some of our students have had the opportunity to leave Costa Rica and begin to be God's hands and feet outside of the country. Y de hecho algunos de nuestros alumnos han tenido oportunidades para salir del país, ser manos y pies de Dios fuera de Costa Rica. But we know without a doubt each and every student here has a rich calling of God to be his body in the world wherever they may be. Y sin lugar a dudas, nosotros sabemos que todos y cada uno de estos alumnos tiene el llamado para ser parte del cuerpo de Cristo
en el mundo. So we want to prepare them with academic excellence to be disciple makers in their professions. Por eso queremos prepararles con excelencia académica para que puedan hacer discípulos en sus respectivas profesiones. We want them to equip them as leaders to see God's need to feel His heart for the world. Los queremos preparar como líderes para que ellos sientan el corazón de Dios para el mundo y que vean el deseo de Dios para el mundo. And most of all, our desire is that this is an expression of God's love for them. So we want each and every one of them now to know His love for them. Y sobre todo ser nosotros una expresión del amor que Dios les tiene hoy, ahora, para que ellos se den cuenta de que son amados. Without saying a lot more, I'd like to invite a student of ours, Daniel Solano, to come forward. Sin hablar, no voy a hablar mucho más en este momento, sino que quiero invitar a un alumno nuestro, Daniel Solano, para que venga y nos hable. I can say a lot of things, but I believe the Lord will be speaking through him and just share what LCA has been for him this year. Yo podría decir muchas cosas, pero yo creo que Dios quiere hablar por medio de él, acerca de todo lo que esto ha significado por él en este último año. Primero que nada, buenas. A mí me gustaría compartirles mi experiencia acá en LCA. I'd like to share some things about my experience here at LCA. Yo alrededor de unos 9 meses acá. I've been here about 9 months. He llegado a conocer de Cristo. I've learned about Jesus. Anteriormente sabía de él. I knew about him before. Pero nunca tomé una decisión de tener una unión con él. But I had never really decided to join up with him. Acá he llegado a conocer de él y a tener esa relación, inclusive he llegado a tener mucho apoyo. Here I have gotten to know him and I've come to learn to depend on him and I've received a great deal of support. Muchos de los problemas los he podido superar con suficiente sabiduría. And I've been able to solve a lot of the problems in my life with the wisdom I needed to do it. Recuerdo que las primeras semanas acá en LCA detestaba las clases de Biblia. I remember the first few weeks I was here at LCA, what I most hated was Bible class. Y ahora es una de las cosas que más me gusta hacer, por lo menos refrescar y basarme en unos cuantos capítulos. And now it's what I like the most. I like the chance to refresh my memory on a few specific chapters and verses. Pues sinceramente, sin palabras, sí, ha sido una gran bendición. I can't, the words are not enough. This has been such a blessing for me. Y algo más que me gustaría resaltar es que en él soy más que vencedor. And there's something else I want to say, that I am more than a conqueror in Jesus. That's all. Thank you so much, Daniel. Gracias, Daniel. I'd like to just share a little bit of where we've been this last year. Quiero hablar un poco de lo que hemos pasado durante este último año. God has blessed us many ways. Dios nos ha bendecido de muchas maneras. I know that God has used myself and many members of this congregation. Lo puedo afirmar, Dios me ha usado a mí y ha usado a muchas personas en esta congregación. But I know that it is He that is doing the good work. Y yo sé que es Él es quien hace la buena obra. And it's exciting to see Him move. Y es emocionante ver cómo Él se mueve. This year we've had some new spiritual support. Este año hemos recibido un mayor apoyo en lo espiritual. Our very own Alejandra has been a critical important part in the Bible classes. Nuestra amada Alejandra ha sido un apoyo fundamental en las clases de Biblia. And also Jonathan in the role of chaplain and helping out in many other respects with the students as well. Y Jonathan también nos ha ayudado como capellán y ayudando mucho, apoyando a los alumnos de muchas maneras. I expect in the next few weeks we'll have all the LCA family here in the church standing up and blessing them, and I look forward to you seeing all of them. En las próximas semanas espero tener aquí a toda la familia del LCA aquí en la iglesia para bendecirlos a ellos y quiero verlos. God has also brought many new students. Dios también nos ha traído muchos alumnos nuevos. We've continued and started a new project with missions in December and also in June. Iniciamos un nuevo proyecto con misiones en diciembre y también en junio. We've also celebrated Thanksgiving and also Easter.
Hemos hecho celebraciones especiales para el Día de Acción de Gracias y también para la Resurrección. Thanksgiving, we actually put a missions twist on the event. Incluso cuando celebramos Acción de Gracias, lo hicimos con un toque misionero. We wanted to celebrate the values of hearing and living by faith and giving thanks. Porque queríamos celebrar los valores de escuchar y vivir por fe y dar gracias. But we also wanted to see that through other cultures. Pero también verlo por medio de otras culturas. And our theme during Easter was victory and celebration. Nuestro tema para la Semana Santa fue victoria y celebración. We're also very thankful for new installations and even new academic coordination. Estamos muy agradecidos también por la renovación de las instalaciones físicas y una nueva coordinación académica. And also, many of you may know that in Costa Rica, whether it's in public schools or in private schools, teacher retention is a very difficult issue. Y como ustedes sabrán, aquí en Costa Rica, en todas las instituciones educativas, sean públicas o privadas, un problema grande es la retención del profesorado. We're very grateful to the many teachers that have continued to teach here and to share God's love and to be excellent professionals. Por eso estamos tan y tan agradecidos con los muchos docentes que se han mantenido acá, que han sido estables, que siguen siendo buenos profesionales y muy estables y buenos profesores. I'd like to just focus a little bit on where God is leading us over this next year. Quiero hablar un poco de hacia dónde Dios nos está llevando para el próximo año. In Matthew, there are two verses that I'd just like to stress. The first one is in Matthew 9. Hay dos versículos que quiero compartir. El primero es en Mateo 9. And verse 17 says, "Neither do men pour out new wine into old wineskins. If they do, the skins will burst. The wine will run out of the wineskins, and the wineskins will be ruined. No, they pour new wine into the wineskins, and both are preserved." Mateo 9:17 dice, "Ni tampoco se echa vino nuevo en odres viejos. De hacerlo así, se reventarán los odres, se derramará el vino y los odres se arruinarán. Más bien, el vino nuevo se echa en odres nuevos, y así ambos se conservan." There's one other verse in Psalm 128 that I'd also like to stress. También quiero recalcar un versículo que está en el Salmo 128. And it says, excuse me, Psalm 127:1. 127:1. It says, "Unless the Lord builds the house, its builders labor in vain. Unless the Lord watches over the city, the watchmen stand guard in vain." Dice, "Si el Señor no edifica la casa, en vano se esfuerzan los albañiles. Si el Señor no cuida la ciudad, en vano hacen guardia los vigilantes." In both Matthew 9 and Psalm 127, it's speaking about containers. In the picture in Matthew is of a wineskin, and in Psalm 127, it's a house the Lord's building. En ambos versículos, Mateo y Salmos, estamos hablando de recipientes, contenedores. En Mateo son odres donde se coloca el vino. En el Salmo 127 es un edificio. We're seeing new structure take place in buildings, also in policies that we're doing. Y estamos viendo nuevas estructuras, tanto en edificios como en las políticas que adoptamos para nuestro quehacer. But we're not just interested in building a bigger and better school. Pero nuestro interés no está solo en hacer una escuela cada vez grande, cada vez mejor. We want the presence of the Lord here. No, lo que queremos sobre todo es la presencia de Dios. We want His new wine. Queremos ese vino nuevo. We are dependent on Him as children. Nosotros dependemos de Él como hijos que somos. And we know that He will answer our prayers. Y sabemos que Él responderá a nuestras oraciones. Just other few moments. I would like to recognize again, you might get to hear more, Jonathan has been a huge blessing to us, and we're very sad to see him go, but we're thankful that God is bringing another family into our church. Solo un par de cosas más. Estamos muy agradecidos por Jonathan y su familia y todo lo que han hecho. Nos entristece que se vayan, pero Dios es fiel y Él está trayendo otra familia. We're very thankful to have Noah and Liz Camper help out as chaplains of the school. Estamos muy agradecidos porque Noah y Liz Camper van a ayudar como capellanes de la escuela.
And there are some other new changes that are also taking place. Y hay algunos otros cambios nuevos que se van a dar. I also just wanted to end by giving thanks to the many people that have in this church that have been a part of the school. Pero quiero cerrar expresando nuestro agradecimiento a las muchas personas en esta iglesia que han sido parte de la escuela. Definitely, I want to give thanks to the board. Por supuesto, al consejo directivo. To the many staff members that are part of this church that serve in the school. Y gracias a los muchos funcionarios de la escuela que son parte de esta iglesia. As Paul said, there are many of you that are praying, and we know that we cannot continue without your prayers. Como dice Paul, muchos de ustedes pasan orando por la escuela, y sabemos que sin esas oraciones nosotros no hacemos nada. You give us guidance and protection, and we thank you. Ustedes nos dan dirección, protección, y les damos gracias por eso. And lastly, I know that there are some people even that have been specific financial supporters. Incluso yo sé que hay algunas personas o familias que han sido muy específicas en su apoyo económico a la escuela. That have even supported specific families and helped their children to get a Christian teaching at LCA. Incluso algunos han ayudado a ciertas familias muy específicas para los hijos de esas familias pudieran recibir esta educación cristiana. Thank you very much. Muchas gracias. Just to end, I'd just like to just share one final, just a few few reasons for prayer. Voy a cerrar con un par de motivos de oración. We ask that you continue praying for all of our staff, but a particular prayer that's on my heart is for the many families. Sigan orando por todo el personal, pero una petición muy exacta que tengo es por las familias. Oren por las familias. Many of our students are coming and things are not right at home, and we want to show them a God who cares and a God who's able to do something about their pain. Nos llegan muchos estudiantes de hogares donde las cosas no están bien, y nosotros queremos demostrarles a un Dios que sí se interesa en ellos. We want them to form their identity in Christ and Christ alone. Queremos que formen su identidad en Cristo y solamente en Cristo. Thank you very much for all your love and support. Gracias por todo el amor y apoyo que nos han dado. I would also ask if any of you know any young people that might be interested in the school, even in the next weeks, our office will be open, and we always are always welcoming new students to join our family. Incluso si saben de algún niño o joven que necesita un lugar para estudiar, estaremos acá en las próximas 2 semanas. Las oficinas están abiertas y siempre estamos dispuestos a conocer a familias nuevas. And if you're interested in giving in maybe a specific way, maybe it's even $5,000 or $10,000 to a very specific family, sometimes it makes the difference whether they stay or leave the school. Y si quieren saber alguna forma específica donde puedan ayudar económicamente, hay familias que con 5,000 o 10,000 colones mensuales harían toda la diferencia para poder mantenerse aquí en la escuela. Thank you very much, and God bless. Muchas gracias y bendiciones de Dios. Amén. Gracias. Ir y hacer discípulos. Go and make disciples. Ese es el mandato que Jesús nos dio. Those are the orders that Jesus gave us. ¿A quién se lo dio? Who did he give it to? Levanten la mano derecha. Right hands, please. Él se sentó y nos dejó a cargo a nosotros. He sat down and he left us in charge. Tenemos que cumplir esa misión. We have a mission and we need to fulfill it. Hoy hemos presentado 2 ejemplos, pero hay muchas maneras de hacerlo. Today we gave you 2 examples, but there are many ways of doing it. Pero al final de nuestros días, cuando estemos delante de él todos, queremos escuchar las palabras de felicitaciones de Jesús. At the end of our days, we will come before him, and we all want to hear those words of commendation from Jesus. Bien hecho, siervo fiel. Well done, my good and faithful servant. Entra en el reposo de tu Señor. Enter into your rest, the Lord's rest for you. Pongámonos de pie y vamos a orar. Stand with me to pray. Padre Santo, te damos gracias porque tú nos has dado tu nombre, tú nos has dado una encomienda. Holy Father, we thank you because you have given us your name and you have given us a job to do. Y Padre, queremos ser fieles en cumplir esa encomienda. We want to be faithful in doing that job. Y Jesús, tú te has sentado a la par de tu Padre y estás
celebrando el cumplimiento que tú pagaste por nuestros pecados. And Lord Jesus, you are sitting down beside your Father and you are celebrating the fulfillment of the completion of your task. Y nos has enviado al Consolador, al Espíritu Santo, a participar con nosotros, nosotros participar con Él en esta misión. And you sent us the Comforter to be with us, to work with us in this mission. Y para ir a cada rincón de esta tierra. And to go to every corner of this earth. A cada rincón de este país. Every corner of this country. A cada rincón de nuestras familias. Every corner of our families. Para presentar las buenas nuevas. To share the good news. Gracias, Señor Jesús. Thank you, Lord Jesus. Queremos ser fieles. We want to be faithful. Padre, queremos orar ahorita también por Andrea y te doy gracias, Señor, por la pasión que tú has puesto, Señor, por los musulmanes. Y yo te pido, Dios, que tú prosperes su encargo, Señor. And Lord, we want to pray for Andrea too at this time. We thank you for this calling, this passion that you've placed in her heart for the Muslims, and we pray that you will prosper that mission. Y gracias, Señor, porque tú vas a levantar una luz allí a través de ella, Dios. And we thank you because you will light a candle. You will turn on a light through her in that place. Y te pido, Señor, que en estos meses que faltan, que ella pueda recaudar los fondos que necesita para vivir de una manera digna. And we pray that in the next few months she will be able to raise the money she still needs in order to live a decent life there. Te pido, Señor, que tú la sigas preparando, que la adiestres, Señor, en el francés y en lo que tiene que hacer, Padre. Continue to prepare her, help her learn French and all the things she needs to do. Y te doy gracias, Señor Jesús, porque ella está yendo y nosotros podemos enviar. I thank you, Lord Jesus, because she is going and we can send her. Y Padre, pon ese llamado en cada uno de nosotros. ¿Cómo podemos participar nosotros de este llamado de misiones? And Lord, as we listen to this calling to missions that you have given us, show us, each one of us, what we are to do. Y que no nos quedemos inactivos, que seamos apasionados, Dios. Help us to be passionate, not just to stand by passively. Gracias, Padre Santo. Thank you, Holy Father. Señor, bendice esta semana, podamos ser embajadores tuyos en cada lugar donde estemos. Lord, bless this week that we might be your ambassadors wherever we may go. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Amén. 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 Dios les bendiga, hermanos, que pasen buena semana. God bless you and have a good week.